Hola, buenas tardes, bienvenidos a la playa de las Piletas. Estamos en la última jornada, tercera del segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar, 178 años disfrutando de estas carreras y hoy con un poquito de fresco, viento de poniente, no hay lluvia como el día del sábado y vamos a disfrutar con cuatro carreras. El resumen es este. Primera carrera de la última jornada de esta segunda etapa, de este segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Hoy cuatro premios importantes. Comenzamos con el Caja Rural del Sur. Primer premio, primera carrera, mejor dicho, distancia 1.800 metros, con 4.000 euros al primero y un trofeo y 6.800 en total. Participaron finalmente ocho caballos y yeguas de 3 años. Estaban previstos 9, pero al final caía Big Mac, de la cuadra Institus Racing. Y comenzaban Matzel Tolf, el número 1, 2 Turco, Quonter Attack 3, el 5 para Preslager, Anaz 6, Merano 7, Melampo 8 y Chromatic 9. Ojo a este nombre, que va a ser también importante al final de la prueba. Comenzó con mucha intensidad, muy compacto el bloque confrontaba un fuerte viento de poniente. Vamos a tener hoy también otra meteorología distinta a la jornada de ayer. Hoy hay sol y mucho viento de poniente, lo que significará algo de fresco al caer la tarde, a caer el sol. Y estamos viendo ya cómo van apretando en ese final de carrera, acercándose a la botella de solear de Barbadillo para finalmente hacerse con el primer puesto. Ahí lo tienen, Chromatic, que entró por fuera con el número 9, entraba montado por la señorita Relaño. Una mujer ganaba este premio Caja Rural del Sur, seguido del número 1, Mazel Tov, con Álvarez en la grupa, y el número 2, Turco, sería el tercero con Sarabia. Segunda carrera, premio Cruz Campo, 1.600 metros, con premios para el primero de 4.400 euros y un trofeo, 7.480 euros en total. Se disputó esta carrera con 7 caballos, a priori 12 apuntados, se cayeron 5, pero no significó que no hubiera emoción, todo lo contrario, muy disputada con ese fuerte viento, como ya les hemos contado, de poniente, que rompía el aire de la velocidad de los caballos, que hicieron de las delicias del muchísimo público que se concentra hoy domingo en esta jornada de carreras, la última del segundo ciclo, con Dimas con el número 1, Faraway Thaux con el número 2, 3 Tiger Bash. Saltamos al número 8 por Adriano, Astime Gosby, 9, 11 Rebellious Spirit y 12 Impressionant. Una carrera que empezó a apretarse ya en los últimos compases, en los últimos metros, muy cerca de la línea de meta, cuando el caballo número 2, Faraway Thaux, empezó a apretar con Borja Fallos, metiendo cada vez más presión a todos los que iban a su alrededor. Finalmente entraría en línea de meta Faraway Thaux, el número 2, con el número 1 muy pegado, D-Max, que conseguiría la segunda posición con Gelabert en la montura. Y en tercer lugar, el caballo número 11, Rebellious Spirit, el caballo irlandés montado por De Julián, que cerrarían esta segunda carrera, este premio Cruz Campo. Y después de 30 años organizando de forma magnífica y fantástica las carreras de caballos de Sanlúcar, se despide Hermenegildo Mergelina, uno de los grandes artífices de la organización, gerente de la Sociedad de Carreras de Caballos. Cosas maravillosas. Primero he conocido a muchísima gente interesante. Después he disfrutado mucho con las carreras, también hemos trabajado muchísimo por estas carreras y he conocido a gente que son amigos ya, tanto a nivel de patrocinadores
de profesionales, propietarios, jinetes, entrenadores, medios de comunicación, que son amigos. Y ojo, porque llega la tercera carrera de la jornada, de la última jornada del segundo ciclo, y es la gran carrera de la temporada en Sanlúcar y la Playa de las Piletas. Nos referimos al Gran Premio Sanlúcar de Barrameda, que este año también se denomina Ciudad Gastronómica. Con 13.600 euros de dotación, 8.000 euros al primero y un trofeo, y con caballos y yeguas de 3 años en adelante. Distancia 2 kilómetros, 2.000 metros, con 8 caballos, los mejores del Tour: Patrick Sarsfield, con Valle en la montura, Stonewham, con Fallos, Al Nasserat, el número 3, con Ferreira, As de Oros, el número 4, con Martínez, la señorita Tena montando Hades, caballo de Irlanda, Natural Path, también de Irlanda, de Sakú, Power Sol, con De Julián, y Yelaber montando el número 8, Sir Roque. Una carrera muy intensa, con mucho público animando de Sanlúcar de Barrameda, por supuesto, animando a los suyos y animando a estos caballos que iban perfilándose ya en la curva, camino de una meta que también esperaba coger este final del Gran Premio Sanlúcar de Barrameda. Y ahí tienen el número 2, Stone One, con Fallos metiendo la directa y entrando primero en la meta, seguido del número 8, Sir Roque, que también hizo una gran carrera, para cerrar con el número 1, Patrick Sarsfield, de Valle, de la cuadra Zacarías Sarmiento. Así fue la gran carrera, Premio Sanlúcar de Barrameda. Estoy bastante contento, vamos, porque la verdad que se ha desarrollado todo en el aspecto deportivo y en lo organizativo, de dentro de nuestro recinto de llegada, todo bien. Y bueno, pues ya te digo, bastante contento y satisfecho de que hayan trabajado todo el mundo bien y haya salido bien. Y llegamos al final de este segundo ciclo y de estas carreras de caballos con un clásico, el premio Manzanilla Solear, que tuvo la participación de 11 caballos, 11 jinetes y con muchísima emoción en la parte final. 1.600 metros, 7.140 euros en premio, 4.200 al primero. Conspirance con el número 1, montado por Sakú, Sam Bellamy, el número 2 de Borja Fallos, tercero First Crown de Rama, también con Ferreira, Paderno con el número 4, participó Tiermes con el número 5, 6 para Globacillation, ojo con este caballo, Moncherie también con el número 7, 8 para Betty From View, Veleta número 9, el 11 fue para Dunia, y cerramos con Carisma, que también participó de una manera brillante. De todos estos caballos llegamos a esta recta final, como pueden comprobar, en una posición muy adelantada durante toda la carrera. Globalization, que estuvo indicando que podía llegar primero en línea de meta, pero al final apretó de forma absoluta Sam Bellamy con Borja Fallos, apretó y llegó el primero a la meta, dejando segundo a Globalization, el número 6, para cerrar esta carrera Veleta con el puesto 3 y dejando un buen sabor de boca, con muchísima emoción, para esta última prueba de estas carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Pues lo bueno se termina y hemos llegado al final. Les agradecemos su atención. Volveremos en la edición 179. Canal Sur Televisión lo hará con el equipo de profesionales que han hecho posible este trabajo, con Joaquín Vargas en la cámara, con Conrado en el montaje, Juan Valentín en la realización y Eduardo Díaz Barbí en la producción. Ha sido un placer. Les esperamos el próximo año.